Bueno, a todos, bienvenidos a un nuevo video. Estamos de vuelta en Days Gone. Justo donde lo dejamos en el capítulo anterior. Bueno, lo único que hice fue recoger todo lo de los cadáveres, traer mi moto para acá, llenarle el tanque y ya. Y encontrar una que otra cosa que nos puede ser útil. Tenemos que buscar el búnker. Es esto. Va, va. Uf. Recordemos que en el capítulo pasado encontramos las vendas para Boozer. Nos robaron la moto. Vaya. Vaya, Fate. Y. ¿Qué más hicimos? Ah, hicimos una masacre aquí, ¿no? Creo que eso fue todo. Así que aquí hay. Hacia acá tampoco, como de principio no veo nada. Ahí hay algo. ¿Qué es esto? ¿Un mapa? ¿Notas? Sí, bien. No, cuatro hambrientos comiendo Copland. Ok, vete con ¿qué es pinches. esto? ¿Cómo fabricaron? Las recetas de evacuación recién descubiertas y fabricables se mostrarán en la rueda de supervivencia. Esto me servirá. Ok. Solo que, ¿qué crees? ¿Qué yo no estás tengo ahí? Guate. Probablemente no sé nada. Creí escuchar el motor de una moto en algún lugar de la montaña. Ah, terminé de despegar la torre de radio para Copland. Subiré para intentar ver algo. Ok. Ah, tengo que subir hasta allá arriba. Oye, Dick, ¿estás bien? No suenas como tú. No es nada. Solo dejé que una errante tomara la ventaja. Por suerte, se le acabó la munición. La dejaste escapar, ¿verdad? De acuerdo. Carajo. Sí, la dejé escapar. Uno de estos días, Dick, ese código tuyo hará que te maten. Sí, bueno, algo tendrá que hacerlo, ¿no? ¿Qué importa? Con fuera. Mira, preferiría. Es que técnicamente solo mata si la mujer está armada. Ah, rayos, qué subida. Entonces. De acuerdo. Veamos de qué diablos está hablando Boozer. No lo estoy controlando yo, ¿eh? Tenías razón. Hay alguien en la montaña. Veo humo de una fogata. Oh, hijo de puta. Sabía que había oído algo. ¿Dónde están? Voy hacia allá. No, maldición, Boozer, tu brazo tiene que sanar para que podamos largarnos de aquí. Yo me encargaré de ellos. Ah, mierda. Mira, es solo. Me estoy volviendo loco aquí, Dick. Solo trata de mantenerte despierto por si vienen hacia ti. Di con fuera. Ok. Oh, Dios, oye, estas subidas a torres. Ah, casi. Sí, vamos en marcha. Ya casi. Sí, ya casi, ya casi. Creo que me escuchó. Las odio. Demasiado tardado. Ay, esta mierda me está matando. Ok, aparecen motores. Él es mi hermano. Vamos a mantener a Boozer con vida. Cualquier cosa. Nada más, ¿sabes? Ahí tengo que estar en el sentido de realidad. Creo que es algo que bueno, tengo que pensar muy bien. Me tomo listo. Será para aquí, ¿no? Saint John, acampamento Copeland. Listo. La torre de radio está asegurada. Platos de comida. Intenta pasar hambre por 3 días. No hay nada como un patriota hambriento. Bueno, espero que te equivoques con eso. Copeland fue
¿Qué? Radio libre, oigo. Rayos, ¿qué he hecho? Guzmán, ¿estás despierto? Estoy en camino al campamento que encontraste al norte de la montaña. ¿Sabes a dónde vas? Sabré cuando llegue. Deacon fuera. No sé. Guzmán, tenías razón. Se instalaron en las vías del ferrocarril. Matando a dos de sus hijos de puta. Ok. Eso era parte del plan. Deacon fuera. ¿Por qué no lo pidió? Si Boozer lo pide, yo lo hago. Buenas tardes. Sí, de que vaya. No seas un bruto y amigo. Si escuchas disparos, los matas a ellos, no a mí. Estás escribiendo toda la cara. Okay. Oye, errante, vamos, Al. Ya basta de estupideces. Sabemos que estás ahí. No vamos a dejar de buscarte. Cuando te encontremos, no te gustará lo que te haremos. Pero si te rindes, seremos amables. Maldito me está. Mucha munición. Corre lo que quieras, pero ahora te cuento. Está corriendo alrededor. Abajo, por ahí. Solo vienen de quedar dos, ¿no? No sé, Martín. Se fue hasta allá, porque se va hasta allá. Mate. De vuelta al suelo. Sí, señor. Hijo friquet. Otra vez a curarse. Hacen demasiado daño, creo. Creo que es por la dificultad. Cuidado con la trampa de esos. Que disparen no es muy bueno para ellos, porque los frikes pueden escuchar. ¿No es cierto? No me... ¡Vamos! Ese fue el último. Manténganse alejados de la montaña O'Leary. Ok. ¿Más munición? Okay. Mira, para rifle de asalto. Eso me gusta. Para pistola. Pegamos el rifle. Sí. Ok. Aquí, este también tenía rifle de asalto, ¿no? Sí, siete más. No más. Marca que tiene cero, pero... ¡Uy, casi! Casi me caigo en la trampa de eso. Boozer, se acabó. El campamento de invasores... Ya no matarán a otros en la montaña O'Leary. Bien. Nick. Un hacha. Debía estar ahí. Digo, para ayudar. Solo descansa, Guzmán. Descansa. Iremos hacia el norte. Y el paso se cura esta casa. Bien. Sí, está bien. Boozer fuera. Ah, oh, Boozer. No me sientes mal, amigo. Pero yo lo hago por ti. ¿Vas a salir? Sí, iré al cementerio y veré si puedo encontrar la reserva del Leon. Disculpa. ¿Qué fue eso? Descansa, Boozer. Iremos al norte tan pronto puedas rodar. Al norte. Sí. Ok.
¿Y a dónde tengo que ir? Ya, ¿no? Me lo puse. Sí, siempre olvido que está muy cerca de la montaña libre. No tengo idea de cómo. Dick, ¿estás ahí? ¿Dijiste que te dirigías al norte? Bosman, no. Sabes que yo no envía norte. Sí, sí, yo sé. Solo no pensé bien. Bueno, eso hacen las quemaduras de tercer grado. Tengo que ir aquí. Sí. Encárgate de Álvarez, ¿quieres? Dick, significa mucho para ti. Solo descanso un poco. Y con fuera. Ok. ¿Cuánto le puso que quiere? Creo que tenemos un poco de valor. De que los errantes vengan a mi campamento matando gente como si estuviéramos en la mierda. ¿Qué hay de nuevo, Cole? Vino un hombre. Estaba mal de la cabeza, hizo un tiroteo y luego se fue. Manny dijo que su moto tenía un tanque rojo y llevaba un casco plateado. Bien, si me voy ahora, tal vez pueda atraparlo. Lo quiero con vida, Dick. ¿Con vida? Con vida. Atrápalo. Avísale por el radio. Después iremos por él y lo cortaremos al idiota de sus partes. Es hora de mostrarle a sus errantes hijos de puta que hay leyes y orden en este campamento. Sin ofenderte. Ya, es lo que iba a decir. Sí, errante, ¿no? O sea, con los errantes no te metas. Llevamos. Minutos. Okay. Ostros. ¿Y cómo es que terminamos allá? No sé. Bueno, primero vamos a... Fíjate, ¿no? Mujer. Lo necesito. Un ángel llorando. Tiene que ser esto. Este es el ángel que dijo, ¿no? Ahora, ¿dónde escondiste la reserva, León? ¿Quién lo diría? Oh, encontré un coleccionable. Aquí en la... Muy bien, ¿qué tenemos aquí? ¿Ah, tal vez en una de estas? Ah, yo pensé que la otra era la... También eran... Bien. Ahora debo decidir a quién le daré todo esto. ¡Buser! ¡Busman, ¿estás escuchando? Ay, no vas a creer esto. Acabo de ver a un maldito helicóptero. ¿Un helicóptero? ¿De qué hablas? Un helicóptero de enero pasó volando sobre mí y actuó como si yo no estuviera ahí. Todo este tiempo y de pronto aparece un helicóptero federal de la nada. Voy a perseguirlos y yo veré qué demonios están haciendo. Oye, Dick. Ten cuidado. No te acerques demasiado hasta saber qué demonios están haciendo. Y no hagas nada estúpido. Claro que ¿yo? No haré nada estúpido. Espera. Por buce. ¡Es tuya! Descansa en paz. No. Okay. No quiero disparar. Descansa en paz. Ya no puede lastimarte.
Oye, espera, están reduciendo la velocidad. Parece que se están deteniendo. Ok. Uf. Primero se supone que es la investigación que nos debía acabar. Un investigador de negro. ¿Qué demonios está haciendo? Debo ir a espiarlos y ver qué están haciendo. Bien, tengo que ir en silencio. Si me ven, estoy muerto. No sigo, sigo sin entender por qué no me deja hacer. ¿O será por la dificultad que no me deja hacer este marcaje de enemigo? ¿Qué es ese sonido? ¿Alguien más escuchó eso? A ver. ¿Me está dando hambre? Ahora sí. Ok. En los arbustos, ahí no pueden verme. Okay. Parece que hay muchos frikis por el robo. Sí. Para. Sí, lo escuché hacer. Tienes que ir a investigar. Revisa la temperatura de tu traje. Vámonos. Mira que hay un pico. ¿Qué es esto? Si las cosas se ponen feas, los pico. Esto se pica. Sí, a ver. Nota de campo 2058. Luego de rastrear a un gran grupo en movimiento de un tamaño cercano a 500 o 600, confirmamos la ubicación de hibernación de los sujetos en... Doc, ¿el sitio 23 está en la lista? ¿Nos toca? No, ese es O'Brien. Ok. Ay, mierda, ¿en qué estaba? Confirmamos la ubicación de hibernación de los sujetos en High Desert Grotto, ahora designado como sitio 15. El pasto y las plantas aplastadas de la entrada y la presencia de huellas que ¿no es el científico las fotos con el que dejamos que a su esposa? Ahí debe ser agradable y acogedor. De acuerdo con el sensor de movimiento plantado por el teniente O'Brien, al que amenazó para que la subieran al helicóptero. 447 sujetos han entrado a la cueva esta mañana. Recomiendo enviar un equipo de seguimiento después de las 1900 horas para acceder al interior de la cueva y seguir evaluando las condiciones. Nota para el doctor Anderson. Su teoría acerca de que los sujetos desarrollan un estado primitivo de comportamiento nocturno parece ser acertada. Fin del reporte. No vas a entrar. Tú, Brian. ¿No me escuchaste? Son más de 400 sujetos. Y estos no son freakers comunes y corrientes. Estos están en la fase 3. Pero están viendo como bebés. Se lo preguntaba si ibas a entrar. No es que yo lo fuera a hacer. Ya no hay bebés. Y estos sujetos no están durmiendo, están hibernando. ¿Has despertado a un oso en hibernación? No. ¿Has despertado a un freaker en hibernación? Sí, de hecho, sí. Fui uno de los sobrevivientes en la mina White King. Dios. Vi cómo destrozaba a mi amigo como si estuviera pelando un plátano. Estos trajes te protegen de muchas cosas, pero no de ellos. Ay, maldición, capo. Dios, lo siento. Esa misión nació arruinada. Y es por eso que nosotros no vamos a entrar ahí. ¿Crees que si sello esta cueva, no sé, disminuyamos su número? No sé, cabo. Hay muchas cuevas por aquí. Vamos, salgamos de aquí. ¿Sellar las cuevas? Sí, claro, como si a alguien le importara. Ok, vámonos. Lento y contento. Descubrimos una. Los freakers invernan. ¿Cuánto tiempo más crees que tengamos? Ni idea. Dos. Acabaremos cuando el Doc diga que acabamos. Que no sé nada. Todos los días se aprende algo nuevo. Y creo que O'Brien está vivo. Espero que tengamos suficiente combustible para volver. Y por lo que entendí, el combustible es el último de nuestros problemas. Hay que investigar qué pasa con qué cosa pasa. Para que no sepas, ¿qué eres? Sí, entiendo. ¿Tú vas para allá? Déjame adivinar. ¿Preferirías estar en las cuevas de Belena, sumergida en mierda de Ricker? Y tú vas para acá.
Adelante, camina, 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 corre, 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 bien, 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 no está tan mal, no está tan mal. Les juro que me están sudando las manos. Oh. No sé por qué se vive tanta tensión. ¡Nos retiramos! ¡Aborden rápido! ¡Ya, ya, ya! ¡Vámonos! Combate, cúrate a menudo con vendas y botiquines. Flecha residual. Se atacan entre 102 alas por su boca de cobre. Supongo que puedo intentarlo con... Buser, ¿estás ahí? Guzmán, responde. Nick, hola. Con la sorda. Cuando salimos de fe, el hombre de negro, el soldado o lo que haya sido, él se llevó a Sara. Espera, ¿qué estás...? Tenía una identificación. ¿Cuál era su nombre? O'Brien. ¡Oh, Dios! ¡Brien! No dejabas de hablar de eso. Todo el trayecto hasta el volcán. Bien, él está vivo, Lucer. ¡Está vivo! ¿De qué estás hablando? Nosotros estábamos ahí y acabaron con todo el campamento. ¿Qué no, eso lo sé, pero escuché... Oye, mira, fui a donde aterrizan. ¿Y ellos? Espera, espera. ¿Tú fuiste a su zona de aterrizaje? ¿Pero qué? Los escuché por el radio. Hablaban de un hombre llamado Brian. Dick, no. No, Buser, no, solo... Oye, duerme un poco, que con fuera. ¿Cómo acabaron la conversación para que no te vean? Te dañando. Duerme un poco. Lo necesito. Tal vez tú no, el brazo. Buser, ¿estás ahí? Sí, Dick. Me encargué de eso. Gracias, hermano. Ella hubiera hecho lo mismo que nosotros. Sí, lo hubiera hecho. Maldición, una emboscada. Una fosa común. ¿Por qué enterraron esta mierda aquí de nuevo? Ah, sí, porque son idiotas. Hola, Dick. ¿Estás ahí? Estaba pensando en ir a ese campamento maderero para acabar con esos tíos. Y más freakers. Buser, no. No harás que te maten. Debes esperar hasta que te recuperes, hermano. Sí, por favor. De todos modos, iba para allá, así que me encargaré de los nidos. ¿Está bien? Sí, está bien. Gracias, Dick. Dick, espera que anochezca. Habrá menos freakers en esos nidos. O atácalos cuando todavía haya luz. Habrá más, pero no serán tan fuertes. Buen punto. Vamos a hacer este puesto de enero. Para las... ¿Mejoras? Dick, ¿tienes el radio encendido? Tenía algo de tiempo, hice algunas cosas. Ah, Buser, eso es asombroso. Sí, me servirán mucho, di con fuera. ¿Un camino en el techo? Sí, pues. Claro, con esto podré... Esto es Radio Libre, Oregon. La verdad les da la libertad. Barrios bajos de este gran país. Bueno, voy a seguir hablando. Con esto supongo que podré ir a Tumba para acabarlo. Porque no romperlo. Les alcanzaba para el sueño americano. Muchos de ellos pelearon por este país. Los altavoces, más bien. Solo para que los federales se olvidaran de ellos tan pronto como terminaran. TEPT no significa trastorno de estrés postraumático, sino terminan expulsando a los patriotas como traición. Bueno, ahora todos somos vagabundos. Vivimos en un entorno salvaje como nuestros antepasados. Hay demasiados, ¿no? Los federales pensaban que necesitábamos su ayuda y caridad para sobrevivir, pero les mostramos qué tan equivocados estaban. Lo que necesitamos ahora es una gran voluntad, determinación y confianza entre nosotros. Los federales nunca nos habrían dado eso. ¿Y ustedes? ¿Quieren nuestra confianza? Deben ganársela. Soy Mark Copland, de Radio Libre Oregón. No creas las mentiras.
Es genial, es genial. Radio Libre Oregon, está al aire otra vez. Ay, Dios, ¿qué hice? No tengo nada para... hacer el ataque silencioso. No. Creo que esto es una mala idea. Pésima idea. O sea, no es mala, es pésima. Es lo peor que se me pudo haber ocurrido. Pero mientras no me vean. Mientras no exista alguno que hace el desastre. Un ruido fuerte. O algo que los atraiga. Creo que estoy bien. Mientras no se separen tampoco. Mira, voy a revisar todas las zonas por donde va el cable porque... Uf, se está moviendo. Acá. No parece haber nada más. Vamos a agarrar la gasolina que está acá y la turista. Clavos, ¿no? Caja de clavos, perfecto. No. Creo que necesito un bate para hacerlo del bate con puntos. Ah, un envase de combustible. Bien. Se meten a los trenes. No me ven. No me pueden ver. Por dime que no lo pueden ver. Listo. Esperamos este campamento de enero y nos vamos. Por favor, que todo esté bien. Sí, ahora sí está bien. Sí. No hay nada que suene. Así que... podemos entrar. Bien, veamos qué tenemos aquí. Acá está. Un inyector de miedo. Justo lo que el doctor ordenó. Vaya que lo ordenó. Salud. Me estoy bajando demasiado, ¿sabes? No estaba por... Muy rápido, entonces creo que va a ser lo más. Ponerme una inyección contra la gripe. Una mini grabadora. Señor, tenemos un problema. Tenemos muchos problemas, soldados. ¿De cuál de todos hablan? Hay otro tren. Señor, que se aproxima. Que esa gente retroceda. Que retrocedan. Contacta al comando. No tenemos más espacio. Necesitamos otra docena de excavadoras aquí o cerraremos este sitio. No comprende. Por supuesto que no. Esos idiotas de Portland no escuchan. Les dije que no tenemos espacio aquí. Tenemos tránsito acumulándose hasta Fairwell. Todos los cantres de aquí hasta Shemort están llenos de gente desamparados hasta por los malditos ojos. El tren. Nadie está contestando. ¿De qué diablos me estás hablando? El radio. Nadie lo está contestando. ¡Muévanse! ¡Por Dios! O sea que el plan de escape... supongo que los trenes no pasarán pronto, ¿sí? El plan de escape era ese tren. ¿No? Pero no funcionó. Se quedaron atorados. Y entonces... Pues vaya que se quedaron atorados. Vaya que se quedaron atorados. Atoradísimos, diría yo. Atoradísimos. Pero ¿cuántos traían en ese... en ese tren, no? Pueden haber sido un resto. Digo, aquí hay una horda. Mira, vámonos aquí. Vámonos aquí. Por favor. No, es que no tengo para enfrentarme en ninguna horda en este preciso momento. O sea, no tengo balas. Por fin, rayos. No tengo muchas flechas. Pistola. Vámonos de aquí. Lo máximo que podría hacer es hacer trampas con los explosivos y guiarlos ahí. Pero nada. Ok, ¿qué misión tenemos? Tenemos esta. Y tenemos... buscar al errante. Ok. Yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Justamente con la moto. En plan, locuchón. Muchas gracias por el video, espero que les haya gustado. Quizá para el próximo video, si encontramos un arma mejor que la que traigo y esas cosas,
y encontramos flechas residuales. Ah, más bien las podemos hacer. Yo creo que nos enfrentamos a la horda, a esta horda precisamente del tren. Creo que necesito, vamos a ver. Flecha especial, no, flecha residual, residuo de nido. O sea que en el próximo capítulo vamos a quemar nidos, vamos a hacer esta misión de acá. Quemamos nido, hacemos las flechas residuales y nos enfrentamos a la horda. Así, tal cual. Profesor de Estado, nos vemos en el próximo.